Os damos la bienvenida a nuestro programa número 124 de aprendiendo a pensar, como siempre cada día aquí a la misma hora ajedrez en Doñana Televisión para conocer a los mejores jugadores de la historia. Y sabéis que esta semana estamos dedicándola completamente a jugadores españoles de diferentes épocas, jugadores que han marcado una época en el ajedrez español. Eh, ayer vimos una partida que os animo a que busquéis por internet los que no hayáis podido verla en YouTube y podáis disfrutar. De eh, Ruy López de Seguro, una partida de 1575 que se jugó en la corte del rey Felipe II. Él era consejero del rey, sacerdote y consejero del rey. Y, y os animo a que no os la perdáis, porque duró tan solo 12 jugadas y batió al mejor jugador italiano de aquella época. Así que, bueno, ahí quedó esa partida de Ruy López. Y hoy vamos a ver otra partida interesante de un jugador español también muy famoso que escribió más de 15 libros de, de ajedrez. Eh, en una época estamos hablando ya más tardía, concretamente él nació en 1903. Eh, estamos hablando de Ramón Rey Ardid. Fijaros, con, con ese nombre no se podía dedicar a otra cosa que al ajedrez. Rey, eh, ya sabemos con la pieza más importante del, del tablero. Y Ardid, ¿no? que es como una trampa, una celada, o una... ...una manera de ganar la partida rápida... ...así que Ramón Rey Ardid ...fue eh, este jugador del que vamos a estar hablando hoy... ...famoso por, no solamente por los libros que escribió... ...él era también médico... ...y supo sacar tiempo de su carrera de medicina... ...pues para dedicarla a jugar al ajedrez... ...jugaba al ajedrez de una manera asombrosa... ...jugaba partidas a ciegas sin... Eh, ver el tablero y bueno, batió a los mejores jugadores de su época. Quizá el triunfo mejor que tuvo fue en sitges donde consiguió quedar por delante de Tartakower uno de los mejores jugadores del mundo de aquella época, de Spillman, eh, un jugador fantástico. Así que vamos a ver hoy, vamos a hacer un pequeño homenaje a este jugador español, eh, Ramón Reyardín. <music> Bien, pues esta partida que se jugó en, en 1924, eh, el rival era Láfora, llevaba blancas, Láfora y Ramón Reyardí llevaban las piezas negras, se jugó por correspondencia. Una partida por correspondencia, ya os podéis imaginar lo que es en la época que no existía ordenadores ni internet y, y había jugadores que, que no podían desplazarse con la facilidad que hay hoy, pues se celebraban torneos de ajedrez por correspondencia. Pues sí, una carta con la jugada que efectuaba un jugador. A veces eran partidas simultáneas. No una vez que se enviaba la carta no se enviaba solamente con una partida, sino con, contra diferentes jugadores o contra el mismo, pero varias partidas a la vez. Y, y pues se indicaba la jugada. Sabéis que el tablero tiene su sistema algebraico de anotación. En aquella época se utilizaba el, el, la manera de... La notación descriptiva, ¿eh? que no es, no es la algebraica, algún día la explicaremos, que era eh, refiriéndose a las piezas en lugar de, y los tableros no estaban numerados ni con, ni con letras ni con números. Hoy en día es bastante más fácil, más sencillo, pues utilizar la, eh, el tablero con la notación algebraica. ¿no? Pues se enviaba la partida, el rival lo analizaba en casa y cuando tenía algún tiempo prudencial para poder responder y reenviaba la, la, de vuelta al correo. El matasello es el que indicaba, porque muchas veces los correos tardaban muchísimo, es el que indicaba cuándo había salido la carta y que estaba dentro de tiempo, no como los relojes de hoy actualmente en ajedrez que uno solamente tiene que pulsar y ya vemos el tiempo que está tardando el, el rival. Así que bueno, una partida de otra época, pero no por ello menos interesante lo que vamos a ver en el tablero que va a ser sencillamente espectacular. Queremos fijarnos en el juego de las negras, de Ramón Rey Ardid, eh, cómo saca al rey de las blancas hacia fuera del tablero y en menos de 20 jugadas lo liquida pues por medio del, del tablero. Es decir, el rey va a recibir mate pues, por la casilla G4, G5, por ahí. Así que fijaros qué maniobras más fantásticas van a ocurrir en esta partida. D4 hicieron las blancas, el rival de Ramón Rey Ardid, y las negras jugaron D5. C4, las blancas, este es el gambito de dama, lo hemos comentado muchas veces, en el que las blancas ofrecen este peón, a cambio, evidentemente, de abandonar el centro y las blancas en cualquier momento con E4 o incluso con E3, pues pueden intentar recuperar el peón más tarde. Un peón que no suele ser bueno defenderlo. Ya lo hemos explicado en otros programas y no nos vamos a repetir, pero no suele ser bueno defenderlo porque retrasaríamos el desarrollo. Con lo cual las blancas tomarían ese peón y eh, recuperarían el peón sacrificado. La mayoría de las veces las negras pues no aceptaban ese sacrificio. En este caso no lo hicieron. La mayoría de las veces se juega E6 para defender, incluso C6 que es la defensa eslava. Eh, hay algunas formas de defender, pero fijaros cómo las negras en aquella época en el que la que el ajedrez era muy, muy agresivo, en lugar de defender el peón ni de tomar, lo que ofrecen es un segundo peón. Este es el contragambito Albin. Le llamamos contra gambito, porque si os fijáis, ya las blancas ha hecho un gambito, que es ofrecer un peón en la apertura. Lo hemos dicho que esto viene de la palabra gambeto en italiano, ofrecer un peón. Lo decimos para los que no seguía asiduamente el programa, porque sí que lo hemos dicho en otras ocasiones. ¿no? Así si las blancas ofrecen ya un peón, con lo cual hacen un gambito, en este caso gambito de dama. Eh, precisamente la partida de ayer era un gambito de rey, la que vimos, la de. Eh, Ruy López. Pues bien, eh, un gambito de dama... y las negras responden también sacrificando un peón que no está defendido por nadie. Pues es como otro gambito, pero al hacerlo las negras y ya lo habían hecho las blancas, pues se llama contragambito, ¿vale? Así que este es el contragambito albin ¿eh? en honor al que lo, lo ideó y ofrecen un peón que en este caso sí fue aceptado por las blancas d por e5 y la idea de este contragambito es seguir subiendo ahora con este peón hasta d4 y molestar muchísimo ...al desarrollo de las blancas... Eh, ...y explico por qué... ...este peón aquí es como una espina... Un, ...un chino en el zapato ¿verdad?... ...una espina clavada... ...molesta mucho al caballo para que se, se, se desarrolle... ...y también cuando van a desarrollar este alfil... ...que va a hacer falta jugar E3... ...a no ser que lo desarrollen por fiancheto... ...algo bastante más habitual... Eh, ...si desarrolla por E3 pues pueden sufrir... Eh, ...graves problemas... ...no ocurrió en esta partida pero me gustará ponerlo algo que, que ha ocurrido a veces y es una de las posiciones más fantásticas que se han visto en ajedrez, que sería dar ahora este jaque, porque esta jugada parece ser errónea, dar este jaque y más errónea aún si las blancas hacen lo siguiente, que es cuando juegan alfil de 2 para cubrirse, las negras sacrifican ese alfil con D por E3, fijaros, porque si las blancas cometieran este segundo error de tomar alfil por B4, aparentemente ganando, fijaros hasta dónde llegaría este peón que ha llegado a D5, D4, E3, F2 y ni siquiera puede ser tomado en F2, porque si el rey toma el peón F2 perdería la dama. Así que fijaros este rey, este, este peón cómo llega aquí eh, siendo absolutamente el héroe de la partida, aun habiendo sacrificado a las negras un alfil. ...y las blancas al no poder tomar... ...y estar en posición de jaque ni poderse venir aquí... ...pues tienen que jugar, se ven obligadas a jugar E2... ...con el consiguiente peligro... ...aunque parece que el caballo va a cubrir... ...y no hay ningún problema... ...y el peón sigue siendo o sigue vistiéndose de superhéroe... ...para seguir tomando en G8, perdón G1... ...y eh, transformarse no en dama... ...sino transformarse en un caballo... Con idea de dar jaque a este rey para que, al ser jaque, las blancas se vean obligadas a tomar, y en este caso sí vendría alfil G4 ganando la dama porque ya no hay ningún caballo que se pusiera en medio. Y todo, fijaros, gracias a este extraordinario peón. Pues este es el contragambito Albin, una de las líneas más conocidas del contragambito Albin, pues que en este caso no, no ocurrió porque las blancas lo conocían y no cayeron en esa trampa. Así que volvemos atrás las jugadas, pero me ha gustado ponerlo porque. Es una de las cosas que atrae mucho en ajedrez, ¿verdad? Cuando eh, alguien que parece que está en inferioridad numérica, ¿no? Como en el fútbol, si jugaran 10, 9 jugadores contra 11, eh, si se hacen muchos sacrificios, como si jugaran 8 jugadores contra 11 eh, y ganaran el 8, los que llevan 8, pues sería un, una heroicidad, ¿no? Una proeza y a todo el mundo le encanta ese tipo de cosas tan vistosas. Pues en el ajedrez, los sacrificios de este tipo, como hemos visto con el alfil... En, en B4 cuando son tomados pues pueden sufrir consecuencias como hemos visto que este peón llegara hasta G1 pues transformándose en, en dama Así que ahí vemos los peligros que puede entrañar este peón en D4 eh, era el turno de las blancas y evidentemente algo conocerían de la teoría cuando jugaron e3 que no suele ser lo mejor hoy en día sino desarrollar el alfil por, por G2, eh, ...jugaron E3... ...pero luego no cayeron evidentemente en la trampa... ...de hecho las negras ni siquiera lo intentaron ¿no? ...de jugar alfil y de sacrificarlo ¿no? ...ya es bastante conocido hoy en día... ...no sabemos en aquella época hasta qué grado estaría la teoría evolucionada... ...pero... Eh, ...Ramón Rey Ardid prefirió jugar caballo... ...7... Eh, ...bueno, las blancas jugaron alfil... ...E2... ...y después de alfil E2... Eh, ...tener en cuenta que bueno si, si toman en... Si toman este peón, pues el caballo sin duda va, va a saltar o bien a C6 o bien a F5 atacando este peón con varias piezas. Luego es posible que viniera a jaque. Es como regalar el centro a las blancas, pero luego intentar atacarlo con todas las piezas disponibles. ¿no? Sería una de las opciones eh, probables que efectuarían las la blancas. Pero en aquella época no se fe, eh, miraba mucho el material, se despreciaba mucho el materialismo y se. Eh, iba por la cabeza del, del rey a toda costa. Así que las blancas, en lugar de tomar ese peón, pues prefirieron jugar al fil E2 y sacar piezas. Y las negras también sacaron más piezas. Las blancas hicieron lo mismo. Y fijaros cómo este peón ahora, por fin, sigue avanzando y llega a D3. En D3 no puede ser tomado por ninguna de las dos piezas porque está siendo defendido por, por ambas, pero impide que eh, las blancas enroquen. Así que tienen un problema las blancas con ese, con ese alfil. El alfil tiene que regresar a F1, interrumpe el enroque, obliga a que este rey se quede en una casilla central y eso no lo va a perdonar eh, Ramón Reyardí. ...qué debemos hacer y por eso es instructiva esta partida... ...sobre todo a partir de aquí... ...porque la apertura ha sido un poco un caos ¿no?... ...hoy en día no se juega de esa forma... ...es muy raro ver a alguien haciendo el contragambito al BIN... ...luego alguien que lo acepte de primera hora... ...pero luego no acepte el otro peón... ...en eh, una partida de 1900, estamos hablando de 1924... ...así que, eh, como la apertura no nos interesaba mucho... ...sí que nos interesa a partir de ahora... ...cómo las negras eh, pueden ganar una partida... Si en las blancas no han enrocado. Fijaros de qué forma van a maniobrar con sus piezas para extraer a este rey de la casilla central. y sacarlo fuera del tablero para dar mate. sacarlo fuera de, de su primera fila, ¿no? donde se encuentra más seguro. Y va a recibir mate pues, por la fila cuarta o la fila quinta. Pues la primera jugada que hicieron para hacer eso fue Caballo G6, que permite la salida de este alfil, que es bastante peligrosa. ...B3, jugaron la, las blancas... ...que parece que se están desarrollando... ...pero de una forma muy, muy lenta... ...y como hemos dicho, el rey ahora en el centro... ...pues le va a costar muchísimo trabajo... ...de encontrar eh, un sitio donde resguardarse... ...y fijaros qué jugada más espectacular... ...caballo, toma en E5... ...sacrificando... Eh, ...perdón, esta jugada no, no vino... ...porque claro, efectivamente este sacrificio ahora mismo... Estaba pensando si la dama pudiera dar algún doble a, a, a torre, a caballo, pero es imposible, es inviable, no hay nada. Y cualquier eh, jaque, pues tampoco, ¿no? porque simplemente se, se defendería. Así que no, no vino esa jugada, efectivamente no, no jugaron así, sino que jugaron primero caballo C6 ¿sí? para seguir atacando. Y las blancas siguieron intentando evitar que la, caballo, el caballo de Alfred saltara, pero. Fijaros qué colección de piezas tienen en la primera fila y eso no es nada agradable, ¿eh? sobre todo la más in, eh, molesta es el alfil que impide al rey pues encontrar su mejor refugio. Y ahora sí, efectivamente tomaron, no es ningún sacrificio entonces, porque es un, un cambio de caballos el que va a venir, caballo por e5 y caballo por e5. Las negras tienen ya dos piezas muy eh, centralizadas, muy cerca del rey, bien situadas, mientras que las blancas siguen sin desarrollar prácticamente nada. Por fin desarrollan el Alfil atacando al caballo de E5 y el caballo, en lugar de irse hacia atrás, pues fijaros cómo sigue ganando terreno, se aproxima a donde está el rey y eh, todavía de momento parece que cualquier jugada sería un sacrificio porque todo está defendido, pero no es de, no es de eh, evitar ¿no? este sacrificio ni, ni lo más mínimo, ¿no? incluso con la dama, si sí, uno puede llegar eh, Ver que la dama en H4 llega aquí y las, negras, las blancas se entretuviesen, pues recibirían mate. ¿no? Así que un caballo muy peligroso. Y eh, dama F3, jugaron las blancas. En este en el caso, el rival de Rey Ardín. Dama D7, jugaron las negras. Y aquí parece que se ve el propósito de enrocar largo y sacar esa torre ¿eh? que podría actuar muy bien contra el rey rival. Así que aquí ya vemos uno de los primeros principios que hay que eh, asumir. Cuando un rival no enroca, y es que debemos de intentar abrir el centro, a veces hasta con sacrificios de piezas. Y una de las mejores piezas que va a actuar contra un rey en el centro, pues puede ser la torre, la dama, piezas mayores. Así que eh, jugó dama de 7 y las blancas impidieron que enrocaran, porque juegan e4 y están amenazando a un alfil. Así que bueno, el alfil parece que va a huir, ¿verdad? Se va a retirar a cualquier sitio, tomar no parece viable porque sería dama por. Peón, jaque y amenazaría al, al rey a la vez que el caballo está siendo tocado. Pero fijaros qué jugada más fantástica de eh, Rey Ardí. Caballo por F2. Y aquí empieza la destrucción de esta fortaleza blanca para que el rey salga a la intemperie donde recibirá mate. Ahora las blancas se encuentran en una disyuntiva, o sacar el rey ya o tomar con dama, con lo cual perderían este peón y el alfi seguiría siendo bastante molesto. Y lo que más le gusta a las, a las negras, que es que ya se ha despejado totalmente la columna E de ninguna pieza que moleste. Y si toma con rey, hemos dicho que ya el rey está saliendo fuera, fijaros el alfi donde podría venir y ya es bastante peligroso. Así que esta es la jugada. Bonita, fantástica, muy creativa, muy imaginativa por parte de Ramón Rey Ardí, que lo llevó a ser uno de los mejores jugadores nacionales. Después de Caballo por Peón, las blancas no aceptaron ese sacrificio y jugaron B4, fijaros, para evitar que el alfil viniera aquí a defenderlo. o para que cuando tomen, el alfil no pueda venir a atacar el rey. Como hemos dicho, todo muy antinatural, muchos movimientos de peones y muy poco desarrollo de piezas por parte de las blancas, y es lo que va a ser castigado. Así que ahora en roque largo, ahora sí, y fijaros cómo la torre y la dama están preparadas para incluso empujar a este peón que puede llegar a coronar y sería un héroe, el mismo del contragambito Albín de la, de la otra línea, ¿verdad? El E5, D4, eh, D3 y quizás pueda seguir avanzando. Rey de 2 bloqueando, fijaros cómo bloquea al peón de d3, pero el rey no es el mejor bloqueador. Eh, cualquier pieza que la amenace va a tener que salir huyendo. Y fijaros cómo las blancas, las negras hacen una jugada espectacular ahora, que es alfil c5. Alfil c5 ofreciendo el alfil, un peón ahí para eh, supuestamente defender al, al rey. Las blancas tienen los dos alfiles para tomar, no saben a cuál tomar. Toman precisamente al final el de f5. Pero fijaron la dama cómo se cuela por A4 ayudándose con este peón, y como hemos dicho que el rey no era el mejor bloqueador, pues se va a encontrar con prácticamente mate. Así que ahora las blancas tienen que evitar la entrada de eh, dama ahí. Y si os fijáis, ninguna pieza puede hacerlo. Ni la torre, ni el alfil puede llegar aquí, ni el caballo, ni este alfil, ni siquiera la dama, por esta incomunicación ¿eh? de torre debido a que no ha desarrollado bien las piezas. Así que se limitó a tomar el otro alfil. Fijaros cómo mmm, está siendo un auténtico glotón, tomando todas las piezas, pero la dama entra en c2, el rey solo tiene dos casillas o e1 o e3, salir a la interperie en e1, pues prácticamente ya va a recibir mate en dos jugadas, no podremos decir porque tenemos ahí eh, el peón que llegaría a d2 no puede ser tomado porque sería Mate apoyado con la torre. Así que están en bastante mala situación y si le dan jaque y sube, pues coronaríamos. O sea que eh, mucho peor. Así que este rey, cuando le dan jaque, prefiere salir a la intemperie y ese era por fin el objetivo que dijimos. Un rey que no enroca, vamos a base de sacrificio y con las torres comunicadas, no como están las torres blancas, pues vamos sacándolo afuera. ¿Sabéis quién más vino a sacarlo fuera, verdad? Pues cualquiera de las dos torres serviría. Utilizó la de la de D a E8, el rey tuvo que salir por F4 y siguió extrayéndolo, ¿sabéis cómo? Con torre E4. Todavía el rey tiene que seguir huyendo a una casilla más lejana, desde donde aquí podemos decir que después de torre E4 las blancas decidieron eh, no prolongar más su agonía. ...y abandonaron la partida... ...pero podemos decir que, eh, por ejemplo, después de rey g3... ...pues podría venir torre g4... ...y las blancas, si os fijáis, no tienen ningún movimiento válido... ...así que tendrían que perder la dama... ¿eh? ...eso si no hay mate, ¿no? si analizáramos un poquito más... ...quizá en alguna jugada, pues podríamos intentar... ...llegar con el peón aquí y sería mate... ¿eh? ...y si, en lugar de venir a g3, se van hacia adelante... ...pues más rápidamente todavía podrían recibir mate, ¿no? con el h6... Eh, ...y la dama teniendo, el rey teniéndose que venir a, a H5... ...y pues no sé, quizá alguna jugada más de peón... ...para todavía atraer al rey más cerca... ...fijaros que dos peones, el rey no podría regresar... ...tendría que seguir avanzando a sexta línea... ...todo esto no ocurrió porque como hemos dicho... ...las blancas prefirieron no sufrir una derrota tan humillante... ...y no prolongar la agonía... ...pero aquí ya es muy fácil de que las piezas blancas, negras... ...puedan darle eh, mate de una manera u otra ¿verdad?... Con, con la torre, con la torre, otra torre aquí, intentando coronar simplemente. Así que, por ejemplo, imaginaros este tipo de jugadas: el caballo puede sumarse a la fiesta, eh, el rey está absolutamente en red de mate, así que estaría totalmente perdido. Pues así jugaba Ramón Rey Ardiz: primero evitó que el blanco enrocara y después extrayó a ese rey a base de auténtico sacrificio. Fue uno de los mejores jugadores de España de aquella época y os hemos querido recordar en este homenaje que estamos haciendo a todos los jugadores españoles de diferentes épocas como jugaba Rey Erdiz. Pues bien, hasta aquí nuestra partida número 124, nuestro programa Aprendiendo a Pensar 124, dedicado a Ramón Rey Ardid. Este jugador español, uno de los mejores de todos los tiempos en España, fue campeón español, lo que pasa es que perdió eh, el título a manos del jugador que veremos eh, mañana. Mañana vamos a ver cómo José Sanz en 1943 le quitó el título a, eh, a este jugador que hemos visto hoy, Ramón Rey Ardid. Así que no os perdáis el programa de mañana porque era un jugador... Pues con unas cualidades muy específicas que no queremos desvelar y que mañana hablaremos, hablaremos de él. Así que os espero aquí mañana, como siempre, a la misma hora, en Doñana Televisión, en Aprendiendo a Pensar, con José Sanzo. En este homenaje que estamos haciendo a los mejores jugadores de ajedrez de nuestro país.